Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un juego un poquito distinto a lo que normalmente hay por aquí en el canal. Bueno, en esta sección, al ser retro y tal, pues bueno, es que tarde o temprano tendría que salir un juego de plataformas como este. En este caso es Klonoa, el primer juego que apareció de Klonoa, un juego de Namco del 97 para PlayStation. Ya veis que para ser una PlayStation, ¿vale? Sin llegar a explotar la consola como puede ser Metal Gear, Gran Turismo, algún juego de estos de top de gráficamente de la PlayStation, pues la verdad es que luce muy bien. Y aunque voy a darle a nuevo juego, el juego se llama Klonoa Door to Phantom Isle, ¿vale? Es el primero de que ya os digo, como de la saga. Y lo dicho, que aunque no sea uno de estos juegos que es top 10 de explotar gráficamente a la PlayStation, pues la verdad es que luce muy bien, ya ha envejecido bastante bien, aunque la resolución de 1080 pues no le siente claro, como las resoluciones de PlayStation para pantallas, para televisiones, eran más pequeñas, al hacerlo más grande pues se nota, ¿no? Pero de todas formas, bueno, los gráficos pues oye. Vale, esta es una partidilla que empecé el otro día, no sé por qué, a ver, voy a tirar para atrás. Nuevo juego. Bueno, no. File to save. Vamos a hacer una cosa. Voy a intentar aquí. Vale, sí, perfecto. Voy a eliminar la que tenía antes y vamos a continuar. Vale, ok. Venga, a ver. Mi nombrecillo. Dur, vale. A ver, las opciones, controles, ajuste de la pantalla, sonido. No, en estéreo, amigo. No va. Pues lo dicho, es un juego de plataformas en dos dimensiones, pero, o sea, en dos dimensiones de scroll lateral, pero con la profundidad de las tres dimensiones. Y los programadores pues juegan muy bien con lo que son esas tres dimensiones, aunque el juego simule las dos dimensiones, ¿vale? Es el paso intermedio entre los juegos de plataformas de dos y tres dimensiones. Vamos a ver la intro. Es extraño. A veces no puedo recordar mis sueños, a pesar de que estoy seguro de haberlos visto. ¿Dónde van esos sueños? Pero yo recuerdo este sueño, tan claro como si se reflejase en un espejo. La verdad es que las secuencias estas pre-renderizadas, ¿no?, de PlayStation, buah, fue una de las cosas que le dieron tanta supremacía, ¿no?, a la PlayStation en aquella generación. Tú veías una secuencia de estas y flipabas en colores. Y juegos como el Final Fantasy VII, por ejemplo, o el Resident Evil. La verdad es que explotaron al máximo estas secuencias pre-renderizadas, haciendo uso del formato de CD. Y después, claro, a la hora de poner... Madre mía, saca el anillo, amiguito. Eso es, muy bien. Pues nada, se han enamorado. Este Klonoa, pues es un juego muy divertido, muy, muy, muy divertido. Tengas la edad que tengas, ¿vale? Es un juego muy divertido porque dentro de la simpleza que transmite, mueres y dices, ostras, he muerto, tengo que ir con más cuidado la próxima vez, ¿no? Ahí vemos que algo ha caído del cielo, ¿no? Y a... Era una pesadilla. Bueno, era una pesadilla. Menos mal, ¿no, amigos? El Klonoa este va... Duerme con un gorro, míralo. Venga, ahora cargando. Tiempos de carga también característicos de la PlayStation. Se ha chocado algo. Se ha estrellado algo en el campanario.
¿Qué ha sido eso? Es del campanario, bueno, del Valle del Campanario. Suena como que algo se ha estrellado. Es como en mi sueño. Vamos a ver. Clonoa. Vamos a ver, Clonoa. Clonoa. Ya habéis visto que es el protagonista, nuestro amiguito. Venga, vamos. Visión 1-1. Vale, como ya lo he jugado más o menos, pues ya veis que puedo coger a los bichos y después si salto dos veces, me apoyo en ellos. Si vuelvo a apretar mientras estoy en el aire el de salto, me mantengo con las alitas esas, me mantengo en el aire. Y yo creo que ya no puedo hacer nada más, ¿vale? Salvo. Bueno, y los bichitos también. A ver, vamos allá. Toma. Los puedo lanzar en profundidad. Ya veis que es una de las cosas, ¿no? Que os decía, que aprovechan los programadores. Vamos a ver. Ahí está. No le voy a dar al huevo. No creo que le dé. Ahí va. Vale. Ahí va. Madre mía, qué torpeza. Madre mía, me moriré aquí en la primera pantalla. Vale, bueno. Toma. ¿Veis? Tenemos que ir salvando a los bichitos esos, a nuestros compañeros, ¿no? Que se han quedado ahí encerrados. Vamos a ver. Eso es. Venga, vamos. Vale, los relojes son checkpoints. Si me matasen, aparecería ahí en el último checkpoint. Ole. Y como veis, es bastante. ¿Cómo se dice? Bastante ligero en la acción, ¿no? Ch, fiera. No, no puede ser. Te voy a subir, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo quiero coger todo. Soy un avaricioso, un gulas. No puedo, no puedo. Ya no sé si me he dejado. Vaya hombre. Voy a volver. ¿Por qué? Pues porque soy un gulas. Necesito. Oh, no. Bueno, no sé si me he dejado algo, amigos. No, si aún me matará. Amigo. Vale. ¿Puedo subir por ahí? No. Bueno, vamos allá. Nos metemos aquí en las puertas. What? ¿Quién está ahí? Aquí, aquí arriba. Venga, va. Hola, amigo. Old man. ¿Cómo os atrevéis a entrar a mi torre sin ni siquiera decir hola? Aguantar un momento ahí. Quedaos un momento ahí, que voy a bajar. Oye, chico, no deberías de entrar reptando por aquí, ¿no? Sneaking es de modo sigilo, ¿no? Como el Solid Snake. Bueno, por aquí, alrededor. Oh, lo siento. Vale, disculpas aceptadas. Soy Balu, el masón. So, así que, ¿has visto mi preciosa Lefis ahí afuera? Es mi pieza maestra, ¿no? Ahí está el retrato, ¿no? De hecho, a piedra de Lefis, que es una diva legendaria, según está diciendo el Balu, que cantará la canción del renacimiento. Y dice, no, no sabía eso. Los chicos de hoy en día. Ya ves, esta torre aquí, estoy construyéndola para que pueda alcanzar el reino de la luna, ¿no? Ya ves, ahí es donde vive Lefis. Oh. Ojalá fuera realmente posible alcanzar el reino de la luna con esto. Silencio. Bueno, parece que no está muy contento el Balu, ¿no? Con lo que le he dicho. Clonoa, creo que deberíamos continuar yendo. Vale, vámonos. Ya veo. Bueno, tener cuidado. Gracias, lo tendré, gracias. Buena suerte, Balu. Venga, va, vámonos. Amigo Balu, que eres más pesado. Venga, vamos. A ver qué es lo que ha caído en el campanario. Vamos para allá. Amigo, amigo, amigo. Uy, uy. Bueno, nos presentan también alternativas. Puedo ir por abajo, puedo ir por arriba. En este caso voy a ir primero por arriba. Oh, va.
Mientras sigan saliendo bichitos, ¿no? Parece que está ahí. Y ya veis que los fondos tridimensionales, ¿vale? Que no son ninguna maravilla. A ver, tenía 32 bits la consola, no se le puede pedir más. Cuidado que estos no se pueden romper. Uy, creo que estoy avanzando demasiado. Pero ya veis que la movilidad que tiene Klonoa es sensacional, ¿eh? Vale, va. Otro bichito más. Voy a dejarme caer, ¿eh? A ver si me he muerto. Sí, me he muerto. Por listo. Pensaba que llegaría a la otra parte. Venga, no pasa nada, no pasa nada. Vamos allá. Venga, ahora nos vamos por abajo, ¿eh? Quiero ver lo que hay. Ah, vale, mira, las mariposas estas me duplican la cantidad de diamantes que cojo. ¿Que para qué sirven los diamantes? Pues realmente no lo sé. Oh, vale. Venga. A ver qué hay por aquí debajo. Vaya, hombre. Nos vamos dentro. ¡Oh! ¡No! Me la ha pasado. Tendría que haber tirado por arriba, amigos. Claro, me ha faltado uno. Ah, no, no me ha faltado ninguno. Bueno, pues eso. Vamos para allá, visión 1-1. Tendría que haber tirado por arriba, me cago en la leche. Venga, vamos, vamos. Pensaba que por arriba seguía la pantalla. No importa, venga. Mirar, ahí hay, a la derecha hay algo. Que no puedo llegar. Entonces vamos a continuar. Vale. Aquí hay que fijarse en la sombra, ¿eh? Venga, vamos. Amigo, amigo. Vale. Las corrientes de aire, ¿eh? Es que la verdad es que te transporta a un mundo mágico, ¿eh? El clono a este. Vamos a mirar. Dentro de las minas, el bicho este, ay. Hay que tener un poquito de habilidad, ¿eh? Ya os digo que parece sencillo, pero ojito, ¿eh? Estos no los puedo coger, salvo por detrás. Vale, va. Venga. Oh, mierda. Vale. Espero no dejarme muchas cosas. Voy un poco a saco. Mirad lo que os decía. Aquí cómo juegan con la perspectiva. ¿Veis? Ahora voy hacia el fondo. Y tengo que ir saltando, calculando más o menos dónde están los diamantes para poder cogerlos, ¿sabes? Bueno, bueno. Bien, bien. Bueno, aquí tenemos el mismo dilema que antes, que vamos por arriba, por abajo. Vale, voy a ir por aquí. Más o menos. ¡No! ¡Qué idiota estoy! Estoy muy tonto. A ver, venga, va. Amigo, venga, sube. Bien, corazoncito, que no me sirve de nada. Buah. Aquí rápido, eso es. Buah, ahora. Bien, un amiguito de esos. Vale, entiendo que si rescatas todos los bichitos esos, pues a lo mejor tienes un final alternativo o algo así. Un amigo. Eso es. Venga, vamos. Vale, ahí hay como una especie de pasadizo. Vale, y por aquí abajo vuelves otra vez. Vamos a ver.
Y aquí hay otro. ¿Y qué hacemos? ¿Para dónde? Joder, tío, estoy torpe hoy, ¿eh? Es que si no saltas las dos veces en el sitio, también te vas para el suelo, ¿sabes? Es que está un poquito ajustado lo del doble salto. Y es que salta tan poquito, Clonoa. Vale, juega mucho con el aguantar ahí en el... Vamos a dejarlo de momento ahí. Juega mucho con lo de aguantarlo en el aire y la verdad es que si no tienes el tiempo de respuesta bien medido, te vas al suelo. Ya veis que me queda una vida. Vale, esta es la puerta por donde no nos hemos metido antes. Ahora sí que nos vamos a meter. Vale, mira, aquí había un checkpoint. Vaya pedazo de bicho, ¿no? Venga, va, amigo. No quiere venir. Vamos a ver. Vale, como está el de duplicador. Oh, no. Bueno. Hemos hecho lo que hemos podido, ¿eh? Venga, vamos. Están las plataformas muy medidas y enseguida que te despistas un poquito, que intentas ir un poquito más rápido de lo que toca, ya sabéis lo que pasa, ¿eh? Bueno. Oh, Dios, qué justo, coño. Venga, vamos. Ahí es donde me he caído antes, ¿no? Buah, necesito... Oye. No tengo, no puedo romperlo. A lo mejor había un... otro checkpoint. Eso es. Eso es. No, vamos. Vale, supongo que será ir por arriba, pero por abajo. Oh, no. Venga, vamos. Y el huevo ese. Si le doy, ¿no? Ahí va. Mira. No le doy, amigo. No le doy. Venga, sal. Buah, qué mala puntería, coño. A ver. No le doy. No, otro más. Es difícil, ¿eh? Es que voy a pasar de él porque no sé siquiera si se le puede dar. Qué suerte. Ay, qué mal. Me voy a morir. Vale, por lo menos tenemos otra vida. Vale. Dios, tío, casi me caigo. Vale. Hemos tirado la piedra, como estaba de colorines, digo, algo hay que hacerle a la piedra esa. Y aparte la X que marcaba el lugar. Venga, vamos. Los correcaminos esos, ¿eh? Que siempre vienen de dos en dos, los cabrones. Vale. Buena. Ya se nos iba a escapar, ¿eh? ¿Cuánto corazoncillo, no? No. Parece que diga, coño. Venga, va. Ánimo, Clonoa. ¿Cómo juegan con la perspectiva, eh? A ver dónde llegamos. Vale, ya estamos en el campanario, ¿no? Por fin hemos alcanzado el campanario. Shh. Sí, es Lefis, seguramente. Bien hecho, Joka. Es todo un honor. Gadius, ese es el malo malísimo, ¿no? Su oscuridad. ¿Lefis? ¿No es la diva de la que habíamos oído hablar?
Una diva. No puedo permitirte que salves el mundo con tu estúpido canción del renacimiento. No hay ninguna necesidad de renacer. I shall imprison your darkness and destroy the world. Debo de impresionar a, en la oscuridad o algo así quiere decir, y destruir tu mundo. Risas mil. Y la diva, ¿no? Bien hecho, Miyoka. ¿Dónde está el pendiente? ¿Sire? No está, no está el pendiente. Esto es extraño, no lo puedo encontrar. ¿Qué es lo que estáis buscando? Ellos han dicho... ¿Qué es lo que están buscando ellos? Ellos han dicho un pendiente. ¿Quiénes son ellos? ¿Un ratón? Ah, Mais, muy bien. Lefis está en tus manos. Yo cuento contigo para tener cuidado del resto. ¿Qué es lo que se están llevando? ¿Qué es lo que van a hacer ellos ahora? What are they up to? ¿Qué es lo que van a intentar hacer? Bueno, pues parece que esos son los dos que han caído en el campanario, ¿no? Salir, salir, mi pequeño ratoncillo. Creo que no tenemos otra opción, ¿sí? Ya veo que tengo que castigar al pequeño ratón aquí. Tengo quien va a tratar contigo. ¿Quién eres tú? Oh my... Chicos, estos días no tienen maneras. Muy mal. Voy a castigar a vosotros ahora. Vaya bichito, ¿eh? Que se ha sacado ahí de ojo. Es la hora del show. Rongolango, vigila tu espalda. Bueno, pues parece que nos ha dado la clave, ¿no? Rongolango, vigila tu espalda. Castañazo. Esto va a ir tal que así. Vale, pues si me saltas, te disparo. Y ya está. No hay problema, sáltame, amigo. Fácil, ¿no? Nos hemos llevado un par de toques, pero... Buah, otra vez. Amigo, sáltame. Vale, ya está. Visión 1-2. Limpiada, ¿no? Claro. Resuelta. Espera, no olvidaré esto. Golpea la campanita. Algo ha caído, un pendiente. Bien, ya hemos encontrado nosotros el pendiente, ¿os habéis dado cuenta? Lefis y la luna. Shaped es, no sé lo que significa, y el pendiente de la luna, vamos a llamarlo así. Vamos a preguntarle al abuelo sobre esto. Siempre consejo de los abuelos, Clonoa, ¿realmente lo has hecho esta vez? ¿Qué es lo que he hecho? Es el colgante de la luna. ¿Vale? Del reino de la luna, el reino de la luna, oh. Es un misterioso reino del que hablan las leyendas. Clonoa, que era del chico de la torre, es verdad. Abuelo, ¿existe realmente el templo de la luna? ¿El reino de la luna? Puede que sí, puede que no, no está muy... Bueno, estoy preocupado porque Gadius, el personaje Garius, ha raptado a la chica. De cualquier manera, necesitamos... we need to take matters into our own hands now. Tenemos que hacerlo a nuestra manera, con nuestras propias manos ahora. Háblale a Forlok del bosque sobre esto. Okay. Estoy de camino. Pues nada, no, el abuelo nos manda a hablar con Granny, que será la abuelita del bosque o algo así. El reino del bosque. Vale, nos mandan para buscar allí. Más información acerca de lo que ha ocurrido. Y que nos den consejo, ¿no? Vamos para allá. Deep in the Dying Forest. Bah, vamos para allá.
Hostia, con pinchos y todo, tío. Para bicho. Bueno, los diamantitos, ¿eh? Para el Tito Durzur, vamos allá. Vaya, ¿veis la profundidad? ¿Cómo juegan con los enemigos, vale? No los podemos... ¡Wow! Vaya. Venga, va. Tres diamantes y... Vamos a ver, vamos a ver... ¡Wow! ¡Uf! Complicado, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿No podemos subir para arriba? ¿En serio? Vaya hombre. No puedo creerme. Vale, vale, menos mal que he podido llegar volando, ¿no? Vamos a ver. Vale, ¿y esto qué es? Ah, nuevos amiguitos, pero esta vez del bosque, vale. Venga, pues... Vamos para allá. No, vale, no he hecho nada. Checkpoint. Pesado eso. Vale, pero de la misma forma que él puede tirar, yo también puedo tirar. Vaya, y no le doy. Uff, qué poquito. Ahí lo das, dos. Vale, aquí hay uno de los chiquitejos, de los pequeñicos. Vamos a ver, venga, va. Amigo, no sales. Venga, bien. Joder. Buena, buena. Vale, doble de... Claro. Claro, 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 claro. Vale, va. Voy a cogerlo. No puedo, no puedo llegar hasta ahí arriba. Ahí, no puedo. Bueno, va. Ay, amigo. Vale, va. A ver si llego. Corre, 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 corre. No, por los pelos. Tendría que haberme dado más peso, ¿eh? ¿Y si llego por ahí? No, no. Vale. Oh, oh, oh. ¿Habéis visto cómo ha girado el este? Vamos a ver dónde nos lleva, ¿no? Oh, una vida. Esto es lo de antes. Oh. ¿Eso es que el huevo? Esto, ¿no? Buena, buena, buena. Bueno. Pues ya veis que tiene un componente de exploración importante, ¿eh? Ya veis, ¿quién me iba a decir? Subiendo por ahí arriba que encontraría... Ahí va, ahí va, ahí va. Vale, va. ¿Ahora qué? Claro, y ahora tengo que dejarme caer por aquí y volver aquí. Perfecto. Una maravilla de la ciencia, lo que es el clono. Oh, ahí está. No he llegado al de arriba. Salta, amigo. A ver si puedo hacer un combo. A ver si puedo tirar este, coger el otro y saltar otra vez. Vamos a ver. Ah, oh, no, muy difícil. Vaya hombre. Hola. ¡Para! ¿Mm? ¡Intruso! Váyate, la menuda pintas. ¿Quién eres tú? Bueno, soy Clonoa, de la aldea del viento. Y estoy buscando el camino para ver a la Granny, que será la abuelita, ¿no? Oh, lo siento. Extranjeros moviéndose por aquí recientemente. ¿Extranjeros? ¿Extraños? ¿Extranjeros? ¿Extraños? Strangers. La puerta con una llave indica que necesitas una llave. Muy avispado el guarda este, ¿eh? Usa esta llave. Ok, gracias. Pero una llave, una puerta, no lo olvides. Olvidarlo no. Gracias, venga, va. Nos vemos. Hasta nunca. Venga, va.
Seguimos. Amiguitos, amiguitos. Vale, va. Oh, no. A ver. Bueno. Lo hemos hecho un poquito al revés, ¿no? Por lo menos. Vale. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me van a matar, amigos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué una vergüenza! ¡Buah! Lo que hemos liado. A ver. ¡Buah! No les doy, tío. En perspectiva no les doy. Está más que demostrado. ¡Buah! ¿Habéis visto lo mismo que he visto yo? ¡No! Vamos a ver. Mira, otra llave. Los puedes coger en perspectiva hacia el fondo y hacia adelante, te los puedes traer. Venga, vamos. Vale. Me sabe mal porque no he cogido los huevos, eso sí, tiene que haber alguna forma, pero. No soy perfecto, ¿vale? No soy perfecto. ¡Oh, Dios mío! Madre mía, qué locura. Tres cacharros de esos, venga. Dame veneno que quiero morir. Dame veneno, dame veneno. Vamos allá. ¡Ay, ay, 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 ay! Buena, ese es bueno. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios! ¡Oh, no! Madre mía, menos mal que tengo 5 vidas. Lo que no sé es cómo tengo 5 vidas, porque la de veces que me han matado. Uf. Ay, 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 Dios mío. Madre mía, no cojo ni uno. No, ahora. Vale, vamos. Eso es. ¡No! Tío. Venga, vamos. No, joder. No quiero soltarlo porque después cuesta la vida. ¡Oh, no! Amigo. Vale, lo tengo. Ratoncito Clonoa. Bien. Vete a tomar por culo ya, ¿no? Venga, vamos. Es que esto de estar saltando de hoja en hoja. Venga, vamos. Saltos justitos, justitos, ¿eh? Ya veis que la dificultad ha aumentado bastante. ¡No! De repente que se gire, tío. Vale, lo peor de todo es que tenemos que hacer esto otra vez. Vamos allá. Eso es. Fuera, bicho. Vale, ya lo tengo. Ah, que los cojo con el anillo ese. Que sin el anillo ese no soy nadie. Venga, vamos. Los cojo con el anillo que me encontré. Cago en la leche. Vamos allá. A ver, creo que se juega con dos botones solamente, ¿eh? Espero no estar muy equivocado porque ya veis que este juego está lleno de sorpresas. Vale. Fuera, bicho. Vamos allá. Buena, buena, buena. Checkpoint, por fin. ¿Vale? Y aquí hay. Ah, no puedo. No puedo. No puedo pasarme, vamos. No puedo. No puedo darles tampoco. ¿Vale? Nos queda uno. Espero no habérmelo dejado por ahí. Que esté de camino. Este va a ser complicado coger esto, ¿eh? Buena.
Vale. Vamos allá. Ah, no llegaré, sí. Uf, por los pelos. Tiene los saltos muy calculados, ¿eh? O sea... Ah, Dios. Eso es. Venga. Ya veis que es que la escenografía para ser una PlayStation, los sprites en dos dimensiones de los personajes soldado. Ay, estoy. ¿Estás pensando en ir por aquí detrás? Ese es nuestro plan. No puedo hacerlo. The Ferry Tree with eso no puedes ir más lejos. No puedes ir más lejos. ¿Estamos atrapados? ¿Quién eres tú? Soy un soldado de Jackpot, el agua, el reino del agua. Yo era el oficial, estaba en misión oficial para ver la Farlock's Granny. Parece que estoy atrapado. ¿Quieres decir que algo ha pasado, Jukebot? Eso es un secreto de estado. Mini. Enfermizo. Y ahora que pensábamos que la Granny podría salvar nuestro reino, el rey, salvar. ¿What? No, nada, 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 nada. No es seguro estar aquí, pequeño chiquillo, si no es a vuestra casa. Me pregunto si tendrá algo que ver con Gadius. Parece que no podemos ir más lejos. Quizás deberíamos de ir a Jukepot. Vamos para allá. Bien. Bueno, pues nos hemos dejado uno, ¿eh? Qué lástima. Qué tristeza. Ya no nos tiran cohetes, no nos quieren. Como no los hemos cogido todos. Venga, vamos a guardar. Visión 2-2. Por detrás de la cascada, no sé qué. Vamos allá. ¡Wow! ¿Y esto, tío? Ahí va, ahí va, ahí va. Amigos, amigos. Bueno. Joder. Menudo bicho, ¿no? Casi me llevo un matoki. Vamos allá. Mira, por encima del agua. Es un ratoncito. Vamos a ver. La cascada. ¿What? ¡Hola! Está yendo hacia atrás. Increíble. Eso es por lo que el agua de Farlock se ha parado. Y los árboles se han secado, ¿no? Pero ¿cómo? Vamos al castillo. Vamos, amigos. A ver qué es lo que está pasando. No puedo ir por ahí, ¿eh? Tira pa' tu casa. Vale, checkpoint. Ay, ay, ay. Vaya hombre, he perdido mi oportunidad, ¿no? Seguro que ahí había un bichito de estos. Míralo. Y he perdido mi oportunidad, tengo que volver. Ay. Ay, ay, ay. ¡No! Buah, me he salvado de milagro. Buah, pues ahí va. Sí que puedo. No, clonó, amigo. Qué torpeza. Bueno, venga, ahora sí que lo vamos a hacer bien. Estoy seguro de ello. No llego, no llego, no llego, amigos. No llego, no voy a perder tiempo porque no llego. A ver, a lo mejor sí que llegaría. Estoy seguro de que puedo llegar. A ver, no lo sé. Sí. Madre mía, chaval. Madre mía. Esto muy tonto. Venga, va, la última vida. No llego.
Venga, cuando exploten las bolitas salto yo. Eso es. Venga. Vamos allá. Espero que no me peguen aquí. Buena. Va, voy a tirar para arriba. Y vamos para adentro. Me estoy dejando un montón de cosas, ¿eh? Pero es que es la vida cero. Y si me matan la hemos liado. No, no voy a poder. Ahí hay una vida. No voy a poder. No voy a poder. A ver. No, no puedo. No puedo, amigo. No puedo, mi hermano. Esta no será la puerta de antes, ¿no? Esta será otra. ¡Ole! Bueno, por lo menos hemos encontrado un soldadito. Mejor uno que ninguno, ¿no? El otro ya sabéis dónde estaba. Estaba ahí. Lo que pasa es que, claro... Se ha metido por la puerta. No me lo puedo creer. Bueno, pues si salvamos a los bichos esos... Ya sabéis que siempre podéis rejugar el juego y salvarlo, ¿no? Venga, vamos. Lo que pasa es que es un follón. ¡Nor! Creo que sin esto no voy a poder. A ver. Venga, va. Uf. Buena. Checkpoint. Buena, vale. Oh, oh. ¿Really? Vaya hombre. Me estoy dejando uno gordo ahí, pero a ver cómo lo cojo, ¿sabes? No, 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 no. ¡No! ¡No! Madre mía. Qué torpeza. Bueno, vamos. Vale, vamos. Joder, qué torpe soy. Me han matado, amigos. Venga, va, vamos a continuar. Vision over. A ver. Ah, no puedo. Vamos allá. Sí, la cascada está yendo hacia atrás. Venga, vamos. Buah. Ahí hay algo. ¿Lo veis que está ahí? Hay que bajar. ¿Lo veis que hay que bajar? ¿Lo veis que hay que bajar? ¿Cómo bajamos? Vale, por ahí y yendo hacia abajo. Vale, vale. ¡Ole! Bien, lo he conseguido, chavales. Antes no he podido, ¿eh? Es un salto que está justo. No me lo puedo creer. Es un salto que está justito. Venga, ¿eh? Que podemos volverlo a hacer. Venga, vamos. ¡Ah! ¡Qué lástima! Amigo. Quiero volverlo a intentar. ¡No te caigas, Clonoa! ¡Clonoa! No te caigas, madre mía. La vida cero, venga.
qué justito, tío. Estamos justito. Venga, a ver si no nos matamos esta vez. No. A ver. Venga, vamos. Ahí va. Otra vez. ¡No! Madre mía, espero que hayan continuos infinitos. Vamos. Tira para arriba. No. Madre mía, no se me moriré. Venga, vamos. Oh no, me he caído. Vamos allá. Oh no. Sí, sí, venga, la cascada. Hay uno allá abajo, ¿eh? Así hay que cogerlo. Vamos allá. Tira para allá, que no te puedo coger. Venga, amigo. Por favor. ¡No! Madre mía, cómo la lío. Venga, va. ¡No! Amigo. Clonoa. Venga, vamos allá. Oh, no. A ver. A ver si no nos caemos ahora. Bien. Bien, compañeros. Bien. Bien, vamos. Es que las pendientes resbalan, ¿eh? También te debo decir eso en mi defensa. Vale. Vamos a ver. Vale, otro. Ese era el que veíamos en perspectiva antes. Vamos allá. Vamos un poquito más. Checkpoint. Vale, vale, estamos a un tiro de morir. Vamos allá. A ver. Anda. Se pueden chafar, qué fuerte, ¿no? Vale, hemos cogido la vida. Mira, hay otro muñequito. Perfecto, perfecto. Perfecto. Mucho mejor que antes, ¿eh? Vamos allá. Ahí va. Vale, por aquí no había nada. La banda sonora está muy bien, ¿eh? Es todo muy mágico, muy, ¿no? De leyenda. Vale, me he muerto, tío, me he muerto. Me he muerto, ¿por qué? Porque no sé cómo disparar esto hacia abajo. Venga, va. Buah. No me he caído de milagro. Venga, otro muñequito. Vamos. Se ha metido, ¿eh? ¿Lo habéis visto que se ha metido? Venga, tamponcete. Yepa, ahí va. Vamos allá. Eso es. ¡Oh! ¡Uf! Casi me caigo. He cogido el diamante otra vez, pero bueno, no importa. No sé cómo se dispara hacia abajo. Estoy... Estoy más perdido que... No sé cómo se dispara hacia abajo, tío, y tengo miedo de caerme. Vale, bueno. Vale.
Tienen como una especie de jarrón ahí, ¿no? Tira, tira pa tu casa. ¿Qué hago? ¿Me meto por ahí o sigo por aquí? Me meto por el jarrón, ¿no? Me dejo de lío. Porque es que si sigo perdiendo vidas por probar cosas. A ver, amigo. No, no, ahí abajo es por donde hemos venido. Venga, vamos a ver qué es lo que pasa en el jarrón. Vaya, otra vez lo del tema de las perspectivas, Venga, vamos. Un huevo. Vale, vamos a coger el huevo. Un huevo nunca viene mal. Vale, corazoncetes. Vale, no sé, ¿me fío? ¿O tiro por ahí? Bueno, venga, va, es que me la juego. ¡Oh! ¡Uf! Madre mía, qué susto, ¿no? Casi me caigo. Pensaba que me caía. Mira dónde estaba, menos mal. Menos mal que de vez en cuando... ¡Oh! ¡No! Estoy en la mierda, chavales. Hago una cosa bien y dos mal. El huevo, ¿qué era el huevo? Vaya, vaya, aquí no hay playa, venga. Medio corazoncete. Uff, no, debería haberme esperado. A ver, voy a hacerlo como antes. Vale, va. Me quedo aquí. Venga, ya nos falta solo uno. A ver si con un poco de suerte lo encontramos, porque cada vez están más escondidos, ¿os habéis dado cuenta? Venga, vamos. Ahí va. Uy, uy, uy. ¡Wahoo! Ratoncito, ratoncito. Vamos a ver qué está pasando aquí. Oh, no. No, no, no. Me tira para atrás, no puedo. Vaya, hombre. Vaya pedazo de escudo lleva ese, ¿no? Vale, pues está ahí, yo quiero cogerlo. Está ahí y yo quiero cogerlo. No sé si... yo no he visto nada. Yo creo que es por aquí de momento, ¿eh? No, vamos. O a lo mejor no. Y me lo he dejado, que puede ser. Ay, hombre. Pues sí, me lo he dejado. Me lo he dejado por el camino, amigos. Espera un minuto. ¿Escucho algo? Oh, vaya. Un pescadito. Ayudarme, por favor. Que alguien me ayude. Pulsa el botón. Vale, va. Vamos a salvar el pescado. ¿Os imagináis que es el más malo de todos, el pescado este? Gracias, me habéis salvado, sin problema. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, Gerdos ha venido y no sé qué en el castillo. Quizás haya sido Gadius. Es cierto. Estoy yendo al castillo, te puedo llevar a ti allí, de verdad, pero... ¿puedes salvar a mi mamá? Quiero que mi mami vuela otra vez. Ella está probablemente bajo el poder de algún... está bajo algún hechizo demoníaco. Ok, entiendo. Lo intentaremos. Gracias. Venga, súbete a mi espalda. Soy Karal. Encantado de conocerte. Yo soy Clonoa. Encantado. Yo soy... guapo. Guapo.
Vamos entonces. No puedo controlarlo, ¿eh? Así que esto es el castillo. ¿Quién está ahí? Vaya hombre, qué feo eres. Y tú mismo. Soy Seattle, el rey de este castillo. Oh. Eres el ratoncillo del que habló Gadius, ¿eh? Gadius, lo conozco. Me pongo en tu lugar. Tiempo de que te vayas. ¿Pamela? Esa será la madre, ¿no? Vamos a darle cuatro hostias a ver si la espabilamos. Mamá. Eres mía, Brad. Bueno, monstruo. Vamos a ver cómo. ¿Cómo lo hacemos, no? Porque. No, no puede ser, tío. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Cómo le pego? Y a las piedras estas no puedo cogerlas. Ah, las burbujas. Vale, puedo coger al bichito, pero no sé dónde lo tengo que tirar. Vale, hay que tirárselo a la misma Pamela esa. Esto nada, pues paciencia, ir saltando y poquito a poco, ¿no? Hasta que se ponga a tiro. Vale, ahí va, ahí viene otra vez. Me va a matar porque es bastante complicado esquivarla y estar esquivando piedras y todo a la vez. Y cuando se mete en el agua es cuando salta, por lo que veo, pero aún así difícil. Oh, me ha esquivado. Qué suerte, chaval. No, no. Venga, va. Otro intento nada más. ¿Y si me quedo aquí? Ahí va, me pega igual. Madre mía, me ha esquivado, otra vez, tío, qué justo. Un arte. ¡No! Madre mía, moriré. Moriré veces. Venga, vamos. A ver si nos centramos, nos lo pasamos. Burbujitas. Qué bueno. Vaya hombre. Venga, lo mantengo, ¿eh? No quiero que me pase como antes. Y en cuanto salga, se lo tiro. Buah, y no le he dado. Qué arte, coño. Uf.
trampas. Venga, vamos. Cuidado. Ah, claro. Que hay que darle desde abajo. Vale. Vale, como esto tiene altura, si le disparo desde aquí se va ya a cuenca y no hay que ir a disparar a cuenca. Entonces tienes que bajar un poquito la pendiente. Venga, a ver si consigo no caerme. Justo cuando se pone. Venga, vamos. Eso es. Venga, vamos. Vale. Yo creo que nos faltarán otros tres toquecillos, ¿no? Más o menos. Voy a intentar no arrimarme a la parte de la derecha, quedar siempre en la parte de la izquierda, porque se me da un toque por lo menos. Y no sé qué es lo que... cómo va a afectar las burbujas. Las burbujas todavía no me han dado. Bueno, venga, yo creo que a lo mejor un toque más es suficiente, ¿eh? Vamos allá. A ver si lo conseguimos. Vamos. Amiga. Hasta que no me ha dado, no ha parado. Buah, en el aire. Vale, vale. Cuando salta también le puedes dar. Venga, perfecto. Mira, le han cambiado los ojos y todo. Otra vez el pesado este, tío. Puedes llamarte el rey de Yugpot y... coger y ser batido, o sea... ay, ¿cómo se dice? Beaten by this brat. Y ser defeated. Useless, no good, oh, volveré. ¿Qué estoy haciendo aquí? Siado, ya veo. Estaba bajo un hechizo casteado por Gallius, por el personaje Gallius. He tenido el sentimiento de plotting, de que es un algo, no sé qué. En contra del reino de la luna. En ese caso, Farlox y Granny están en grave peligro. Granny sabe un montón acerca de las leyendas legendarias estas. Ella puede saber sobre el reino de la luna. ¿Y por qué la cascada estaba yendo hacia atrás? Para matar al el bosque. Qué demoníaco, amigo. Clonoa, tenemos que volver a Forlock. Devolveremos la cascada otra vez a la normalidad. Venga, amiga Karal. Devuélvelo. Thank you, Clonoa. Gracias, Clonoa. Mi madre está otra vez normal. Perfecto. Venga, vamos. Venga, vamos, amigos. Eres bienvenido. Gracias, 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 amigos. Venga, nos ha faltado uno, el que nos hemos dejado ahí. Muy bien, pues vamos a guardar y lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿eh? Ya habéis visto Clonoa, un juego que desprende simpatía, ¿no? Muy agradable de jugar, que no pasa el tiempo para él. A ver, salvo por el tema de las resoluciones y tal, yo creo que es muy jugable todavía, muy divertido. Y bueno,
Ya que le hemos cogido la mecánica, yo creo que vamos a seguir jugándolo, ¿vale? En la sección retro, vamos a seguir jugando todos los miércoles a Clonoa, a un ratito, y a ver si conseguimos pasárnoslo, ¿eh? Que esto va subiendo de dificultad y ya veis que morimos veces, ¿eh? Morimos veces y, joder, da mal rollo. Si os fijáis, ya tengo otra vez, ya me he quedado a cero vidas, ya veremos, esperemos que tenga continúes infinitos y eso. Venga, espero que os haya gustado y un saludo, hasta la próxima.